Bueno, el título de mi exposición se nombra Phtalatos, una exposición silenciosa. Voy a comenzar por mencionar que, bueno, existen varios tipos de plástico. Tenemos, por ejemplo, el PET, el PVC, el polipropileno, el poliestireno. Y que, pues bueno, estos tienen ciertas características propias de acuerdo al proceso de elaboración. Algunos de ellos también, los polímeros, estos polímeros los podemos clasificar a su vez de acuerdo a sus propiedades mecánicas. Por una parte tenemos los hules. Los hules, en el caso de los hules, estos tienen unas características que son suaves, son maleables, son elásticos. Mientras que en el caso de los termoplásticos, ¿sí?, son dos clasificaciones que se pueden realizar de acuerdo a sus propiedades mecánicas. Los termoplásticos son más bien rígidos, son duros, es un poquito más difícil poder modificarlos y transformarlos. Para esos casos, en el caso de los termoplásticos, nosotros podemos también volver los hules aplicándoles una temperatura pues, más elevada. Sin embargo, pues ya al momento en que nosotros queremos transformarlo en un objeto para X necesidad, pues obviamente no los podemos utilizar calientes. Entonces, esa temperatura se le conoce como temperatura vítrea. Esa temperatura vítrea, pues generalmente es muy baja en comparación en el caso de los plásticos tipo hule. Para los termoplásticos, pues es una temperatura más elevada. Entonces, para ese tipo de productos o de polímeros, nosotros necesitamos adicionarles otras sustancias. Entre ellos están los plastificantes. Y entre los plastificantes más populares que tenemos son los phtalatos. Me parece que no se puede. Bueno, ¿qué son los phtalatos? Son plastificantes básicamente que principalmente los vamos a encontrar en polímeros del tipo PVC, ¿sí?, que son polímeros rígidos. De acuerdo al tipo de producto, pues esos plastificantes van a ser agregados en mayor o menor medida con la finalidad de pues que ese objeto adquiera ciertas características de suavidad, flexibilidad, etcétera. Se ha visto que mínimo pues se agrega alrededor del 50% en peso del producto de constitución polimérica, precisamente para darle esa flexibilidad, esa suavidad, esa característica para poder utilizarlo en una gran variedad de cosas, ¿sí?, ya sea la producción de neumáticos, de vasos, etcétera. Sí, tiene muchísimas aplicaciones. Es decir, estamos hablando que tenemos la matriz polimérica. Esta va a ser combinada con las moléculas del plastificante y finalmente vamos a obtener un producto suave, flexible, de acuerdo a las necesidades que debe de tener ese producto. Sus antecedentes, pues al igual que la mayoría de los plásticos, viene en pleno siglo XX, ¿sí?, alrededor de la Segunda Guerra Mundial específicamente, cuando se comenzó, digamos, al máximo la transformación del PVC. Apenas se conocía un poquito, no se utilizaba, digamos, de manera cotidiana, sino que más que nada se aplicaba para ciertos productos, por ejemplo, que se utilizaban para la guerra. Es decir, se utilizaban para rellenar, por ejemplo, los mangos de los cuchillos, de las navajas, etcétera. Además de otro tipo de productos que estaban un poquito más encasillados a cuestiones de laboratorio, ¿sí?, que comenzaron a sustituir un poquito ciertos materiales como el vidrio, ¿sí?, porque pues, se habían dado cuenta que el PVC pues, era rígido, era resistente. Entonces era mucho más fácil o tenía una mayor durabilidad en comparación con el vidrio, que pues con una caída se rompía ese objeto. Se comenzaron a dar cuenta precisamente de esas bondades que tenía entonces el PVC, al igual que otro tipo de plásticos. Entonces, en ese momento les decía, el uso de los polímeros pues estaba reducido solamente a cuestiones de material de guerra y básicamente de laboratorio.
Posteriormente ya surgió como un boom alrededor de los años, de la década de los años 60, 70 y 80, cuando comenzaron las primeras bolsas de plástico, ¿sí? Que fue un boom, pues nadie lo esperaba, digamos, porque pues todavía para esos años, los años 70, todavía se usaban las bolsas del súper que eran de papel, entre otros muchos materiales. Entonces se dieron cuenta que si se le agregaban esos plastificantes, esos ftalatos a la matriz polimérica, pues era posible transformarlo en otros objetos que podrían tener otra gran variedad de utilidad. Es decir, no nada más iba a reducir al material de laboratorio o material bélico, sino también para cuestiones de uso cotidiano. Y si estamos hablando de objetos de uso cotidiano, estamos hablando de un negocio seguro. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, si le ponemos mayor comodidad a ciertos objetos para que las personas los utilicen, eso implica que va a haber un consumo en aumento. Entonces se dieron cuenta que pues a partir de que podían sustituir esas bolsitas de papel que a lo mejor no podían soportar tanto peso, pues a partir de las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas que pues en ese tiempo las primeras eran gruesas, y sin embargo, pues ese grosor les permitía también a las personas llevar mayor cantidad de consumibles. Obviamente, pues eso beneficiaba tanto al consumidor por el hecho de que podía transportar más alimentos u objetos y por lo tanto no se iba a romper la bolsa, era más cómoda porque la podíamos agarrar a partir de las orejitas y no desde la parte de abajo como tradicionalmente se hacía con las bolsas de papel. Y por parte de los mercados y de las tiendas, pues el hecho de que podían llevar más, o sea, había más consumismo por parte de las personas y por lo tanto eso mejoraba sus ventas. Entonces poco a poco se dieron cuenta que pues, ¿por qué nada más reducir el uso de plastificantes para este tipo de productos? Fueron comenzándose entonces a desplazar mercados que tradicionalmente estaban dominados tanto por el vidrio como por los metales a partir del plástico. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, tenemos los botones a lo mejor tradicionalmente se hacían con un material de origen natural, por así decirlo, ahora ya se hacían con plástico, es decir, a lo mejor antes eran de madera. Entonces, se vieron la posibilidad de ahora transformarlos con plástico. Las fibras naturales, por ejemplo, el algodón, la lana, etcétera, fueron ahora también sustituidas por fibras de nylon y otros plásticos que obviamente también le proporcionaban a esa tela una mayor durabilidad. Incluso a tal grado de que las primeras batas de laboratorio se trató de también hacerlas con este material, sin embargo, bueno, se dieron cuenta a tiempo de que era un material altamente flamable, por lo tanto, digamos que por esa parte no fue sustituida la fibra de algodón por las fibras sintéticas. ¿Qué otros productos? De manera tradicional, pues en aquellos ayeres, productos como los pañales, pues se utilizaban con fibras naturales y a lo mejor las mismas mamás hacían sus propios pañales con trozos de tela, etc. Entonces vieron otro mercado importante que era la producción de pañales ya a nivel mundial, a partir de fibras plásticas, ¿sí? Sintéticas, es decir, ahí tenemos una gran concentración también de estos plastificantes. Otros productos como las toallas sanitarias, que pues de manera tradicional no se conocían, o sea, generalmente pues se utilizaban, o digamos, las mujeres pues tenían cierta creatividad para poder cuidar esa parte de su periodo y sin embargo pues nunca se pensó en utilizar unas toallas sanitarias especiales para esos días. Entonces también fue otro mercado nuevo que se abrió el uso de esas toallas sanitarias a partir de fibras sintéticas.
Y posteriormente también salieron al mercado lo que eran las vajillas plásticas, o sea, era una novedad, todo el mundo quería tener una vajilla de plástico, ya sea platos o vasos, porque eran como que los primeros productos que apenas se hacían, y sobre todo por el hecho de que en esa época, cuando recién salieron, digamos que no se les habían adicionado tantos ftalatos, por lo tanto el plástico era más duro, y semejaba un poquito a la vajilla tradicional de porcelana. Entonces fue también un boom, fue muy popular la creación de estas vajillas plásticas y que obviamente, pues imagínense, estaban en contacto directo con los alimentos. Ya posteriormente, ya un poquito más para acá, o sea, alrededor de los años 80, 90, pues ya también comenzó la producción de los... de las vajillas desechables, ¿sí? Tanto platos, vasos, cubiertos, ya fueron de plástico y por lo tanto eso también creó una emoción por el hecho de que pues ya no había necesidad de estar lavando platos durante las reuniones familiares o con amigos, sino que ya simplemente se usaba y se desechaba. Posteriormente, ya con el tiempo, pues se fue transformando un poquito más el plástico, se fueron mejorando las técnicas a tal grado de que pues ahora prácticamente todos los objetos que utilizamos, bueno, no todos, pero sí una gran mayoría que a lo mejor tradicionalmente estaban hechos de otro tipo de elementos, pues ahora ya son plásticos. Incluso esos plásticos dan la apariencia como que si fueran todavía de metal. Por ejemplo, el reloj que les estoy poniendo, que aparentemente es un reloj de metal, pero realmente es de plástico, ¿sí? Simplemente a partir de ciertas pinturas, pues da la apariencia como si fuera originalmente de metal, o también en el caso del vidrio, o sea, ya se han mejorado las técnicas para que utensilios, por ejemplo, como vasos o platos, den la apariencia de que como si fueran de vidrio, pero realmente son de un plástico muy duro. Otras objetos, por ejemplo, tenemos las jeringas que tradicionalmente pues eran de vidrio, que incluso se podían reutilizar, se hervían y pues ya estaban listas para otra inyección, pues ahora ya son desechables, son de plástico. La mayoría, pues en este caso de la parte interna de los automóviles, prácticamente son de plástico, ¿sí? Todo aquello que, por ejemplo, cuando nosotros compramos un carro nuevo y decimos, ah, huele a nuevo, pues realmente huele a ftalatos. Específicamente, los ftalatos no tienen ni olor ni color, sí son, es un líquido incoloro e inodoro. Sin embargo, sí le da esa propiedad a los plásticos para que huelan, ¿sí? De hecho, eso también ha ocasionado que no nada más se les utilice como plastificantes, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Por lo tanto, ya a este nivel tenemos que... pues, básicamente casi el 85% de los objetos que nos rodean pues son de material plástico, ¿sí? Entre más suave, entre más flexible sea ese objeto, mayor concentración de ftalatos va a tener. Es decir, en el caso de los juguetes para bebés, ¿sí? Los mordederos, los chupones, pues obviamente ese tipo de productos deben de ser productos muy suavecitos para evitar que al momento en que el niño está mordiéndolo, ¿sí? Por ansiedad de que pues ya le van a salir los dientes y suelen tener esa como comezón o un malestar que los hace estar mordiendo algo, pues obviamente ese producto debe ser muy suave. Entonces estamos hablando de que casi contiene alrededor del 90% de peso de ese objeto en puros ftalatos. Otros productos, por ejemplo, los juguetes sexuales, esos también tienen que tener una suavidad, o sea, muy alta para evitar pues posibles daños, ¿sí? Otros objetos a lo mejor no tanto, por ejemplo, en el caso de los juguetes, de las botellas de plástico, pues a lo mejor esos no contienen tanta concentración de ftalatos, pero sí la contienen.
Por ejemplo, la mayoría de los productos que tienen que ver con los juguetes para bebés y los juguetes sexuales, les digo, son los que más contenido en ftalatos tienen. Actualmente, pues bueno, ya por varias circunstancias se ha regulado un poquito esa parte. Sin embargo, pues se siguen utilizando estas sustancias. Pero debido también a esas características que mostraban los ftalatos, pues su uso no nada más se redujo como plastificante, sino que también se utilizó para aditivo de otros productos. Es decir, lo vamos a encontrar en maquillajes, cremas corporales, perfumes, incluso se dice que algunos medicamentos. Por ejemplo, en el área de los maquillajes, se adicionó con la finalidad de que estos perduraran por más tiempo. O sea, realmente un producto que a lo mejor sea de marca conocida y que digan, ah, ese maquillaje te va a durar todo el día. O sea, no quiere decir que eso sea bueno, porque realmente entre más duren, también puede ser una relación del hecho de que te va a causar más daño porque tiene más ftalatos. A lo mejor ese cosmético corriente que compras en el tianguis a lo mejor te dura una hora y a lo mejor resulta que hasta es menos tóxico por el hecho de que rápidamente se evapora o rápidamente nuestro organismo lo metaboliza vía cutánea. Entonces hay que tener mucho cuidado, realmente no todos los cosméticos de marcas prestigiosas quiere decir que son los mejores en cuanto a la salud, sino que a lo mejor contienen una alta concentración de ftalatos y eso hace que perduren por mucho más tiempo en nuestra piel. En el caso de las cremas corporales, se adicionaban con la finalidad de que estos pudieran penetrar nuestra piel y darnos una apariencia como de mayor humectación. En el caso de los shampoos, para supuestamente dar un mayor brillo, ¿sí? Los aceites de bebé de igual manera, por eso los niños tienen una piel muy suave debido al uso del aceite de bebé. Ese también se ha relacionado con altas concentraciones de ftalatos. En el caso de los perfumes y aromatizantes, pues ahí se adicionaban los ftalatos con la finalidad de que estos perduraran por mucho más tiempo en el ambiente. Es decir, que si me acabo de adicionar el perfume, pues que no me dure media hora y ya no huelo a nada, sino que se adicionaban los ftalatos precisamente para oler durante más tiempo. Entre otras muchas opciones, sí, o sea, les decía, no nada más su uso se reduce como plastificantes, sino que se le han encontrado otras muchas bondades. Por ejemplo, también en los esmaltes para uñas, pues eso también permite que tengan una mayor suavidad esas pinturas, porque pues inicialmente eran algo quebradizas, era como tenían una consistencia como muy pegajosa. Entonces, la adición de ftalatos mejoró esa consistencia y ahora es como que más fácil poder pintarse las uñitas. También están presentes como aditivos en lo que son los plaguicidas, ¿sí? Forman parte del plaguicida tanto para que perduren por mucho más tiempo en el ambiente, es decir, que a lo mejor si llueve no arrastre consigo pues prácticamente toda la sustancia plaguicida, sino que puedan ser retenidos en las plantas o en la tierra para protección del cultivo. Entonces también ahí los vamos a encontrar en la producción de las pinturas, también como aditivos, entre otros muchos productos. Entonces les decía, no nada más se va a reducir su uso como plastificante, sino como aditivo de otros muchos productos. Sin embargo, pues nunca se pensó que estas sustancias, al no formar parte de esa matriz polimérica, con el tiempo y con el uso, esas sustancias tendieran a abandonar ese polímero y posteriormente contaminar el medio ambiente y obviamente también la salud de las personas que estamos en contacto directa o indirectamente con estos objetos. Es lo que sucede. Al momento en que se hace incidir, por ejemplo, los mordederos de los bebés, pues el niño constantemente está tallando
ese objeto. Entonces, esa acción mecánica está ocasionando que rápidamente esa sustancia vaya a parar, pues en este caso a la saliva del bebé, al cuerpo del bebé. En otros casos, también puede incidir la temperatura. Una temperatura alta también va a favorecer el hecho de que estas sustancias abandonen esa matriz plástica y vayan hacia el ambiente. Otro tipo de cuestiones sería, por ejemplo, cuando se utilizan en los recipientes para alimentos que nosotros ingresamos al horno de microondas. Bueno, actualmente supuestamente ya hay algunos productos que son libres de ftalatos, pero de manera tradicional también se producían con ftalatos. Entonces, al momento en que se introducían al horno de microondas, pues ahí también se liberaba cierta concentración de ftalatos. Por eso no es recomendable dejar, por ejemplo, las botellas de plástico en el coche o al sol, porque ahí también va a haber una liberación de ftalatos. ¿Cómo identificamos que hay liberación de ftalatos? Por el hecho de que si de manera normal esa botellita de plástico pues tiene una flexibilidad X, ¿no? Es algo blandita. Cuando ya los ftalatos han abandonado la matriz polimérica, ese plástico se vuelve quebradizo. Entonces ahí ya podemos tener la seguridad de que pues, ya el ftalato se fue y ya contaminó el medio ambiente, llámese aire, suelo o agua. Aquí otra de las preocupaciones que existen es el hecho de que, pues, ok, van a contaminar el ambiente, pero ¿qué sucede con los humanos? Sí, porque acuérdense que pues, aquí los que importan siempre son los humanos. Entonces, ¿cuál es el efecto que va a presentar? Estas sustancias pues se van a comportar como disruptores endocrinos. Actualmente hay una gran variedad de sustancias consideradas como tal. Esta es una de las principales. Lo preocupante es que no toda la población los conoce. Ahora, ¿qué es un disruptor endocrino? Va a ser cualquier sustancia que va a intervenir en el proceso normal del sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino, que va a estar mediado a partir de las hormonas, pues lleva a cabo diversas funciones que pues obviamente son vitales. Entre ellas está, por ejemplo, el hecho de que se liberan hormonas para darnos las características durante la adolescencia ya de una mujer o de un hombre adulto. Entonces, sabemos también que pues esa regulación endocrina pues está dada por la señalización celular. Hay varios tipos de señalización celular. Entonces, ya hay cierto tipo determinado de células que van a liberar ciertas sustancias o mensajeros químicos, y esos mensajeros químicos pues van a ser recibidos por otra célula que va a, como a traducir ese mensaje para ejecutar la actividad que requiere nuestro organismo realizar. Entonces, en este caso, pues resulta que esas sustancias, esos disruptores endocrinos van a ocupar el espacio del lugar en donde está el receptor, que tradicionalmente pues lo debe de ocupar la hormona para que la célula la identifique como tal y ejecute esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se libera ya la hormona por una célula emisora? La hormona va y busca su receptor, pero encuentra que ese receptor está ocupado. Entonces, la función que iba a realizar esa hormona, pues ya no la va a realizar, porque resulta que hay otra molécula ahí obstruyendo el paso. Por lo tanto, o sea, debido a esas cuestiones, se les ha considerado tanto contaminantes del suelo, agua, aire, y pues en general de todos los organismos que estén alrededor de esa sustancia. Estamos hablando del caso de peces, plantas, organismos invertebrados y en nuestro caso pues también de mamíferos. El efecto que ocasionan estos es ligeramente diferente en todos los seres vivos. Va a ocasionar en el caso, por ejemplo, de los peces o de las plantas que haya una bioacumulación. En el caso de mamíferos como nosotros
que estamos en constante contacto con estas sustancias, generalmente los vamos a eliminar vía urinaria, pero a través de sus metabolitos. Es decir, hay sustancias que así como entran, salen. En el caso de los ftalatos, no, nosotros los metabolizamos y los transformamos en metabolitos, pero esos metabolitos siguen siendo tóxicos o incluso más, es decir, los transformamos y al momento en que van a parar a la orina y esa orina a nuestras aguas residuales, pues obviamente esas sustancias siguen activas y pues digamos listas para contaminar cualquier otra cosa, ¿sí? Llámese el medio ambiente o los mismos humanos. ¿Por qué? Porque aparte de todo, pues no hay regulación en cuanto a estas sustancias en nuestras plantas de tratamiento de agua. Entonces, son persistentes. ¿Cuáles son los metabolitos que vamos a encontrar? Por ejemplo, tenemos el dietilftalato. Ese dietilftalato se va a transformar en monoetilftalato al momento en que, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a ese dietilftalato. Ingresa a nuestro organismo, es metabolizado tanto por pulmones como por intestino y riñones, y posteriormente ese es transformado en monoetilftalato. Ya es su metabolito. Es la forma en que nosotros podríamos, por ejemplo, determinar la concentración de exposición a ese ftalato a través de sus metabolitos. Y así sucesivamente. Si estamos expuestos al dibutilftalato, posteriormente el metabolito que vamos a producir es el monobutilftalato. Sus usos, o sea, vamos a encontrarlo en una gran variedad de productos, por ejemplo, perfumes, el shampoo, los tintes para el cabello también contienen cierta concentración de ftalatos, para la producción de cinturones, o sea, porque incluso la industria de la piel también fue desplazada por las fibras sintéticas, al igual que las fibras naturales. También la industria de los polímeros, pues ya desplazó esa industria de los cueros, y ahora pues ya también podemos tener, por ejemplo, ropa o productos que son de imitación piel, pero realmente son de polímeros con una carga alta de ftalatos, porque si fijan, pues esa imitación piel es muy flexible, es muy suavecita, para dar precisamente esa característica como la piel natural. Los vamos a encontrar en mangueras, neumáticos, etcétera. ¿Sí? Una gran variedad de productos de uso cotidiano. Los primeros estudios comenzaron a identificar que estas sustancias tenían efectos adversos a la salud, fueron alrededor de 1982. En ese primer estudio que se realizó, pues encontraron que estas sustancias, al ser adicionadas a la alimentación de ratas, ocasionaban tumores cancerosos. Aquí el hecho no es de que se lo agregaron directamente al alimento. Bueno, es que nosotros tenemos una exposición similar, aunque sea de manera indirecta. Es decir, utilizamos envases plásticos para contener alimentos. A lo mejor en el caso de las mujeres, pues pueden maquillarse diariamente, se tiñen el pelo, se pintan las uñas, usan perfumes, tanto hombres como mujeres. Estamos en contacto con fibras sintéticas diariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese experimento, a partir de él, surgió una gran cantidad de estudios para demostrar la toxicidad de estas sustancias. Sí, porque hasta entonces, o poco antes, se dieron cuenta de que efectivamente estas sustancias abandonaban los productos, la matriz plástica, y pues no sabían qué iba a pasar. Entonces, a partir de entonces, se ha surgido una serie de estudios para identificar sus efectos. ¿Qué es lo que se demostró? Bueno, entre otras muchas cosas, se ha visto que estas sustancias tienen afinidad por el tejido adiposo. Entonces, específicamente en este estudio que les puse del 2014, pues se demostró que estas sustancias favorecen la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes.
¿Cuál es la peculiaridad que presentan estas sustancias? Si a nosotros nos analizaran, por ejemplo, la orina, pues muy probablemente tendríamos varios metabolitos de ftalatos presentes en ella. Lo curioso del caso es que si mañana nos vuelven a analizar la orina, posiblemente no corresponda la misma concentración de ftalatos que obtuvimos hoy. Es decir, ese análisis puede ser como una especie de fotografía. O sea, hoy estamos con una concentración, mañana a lo mejor con otra y así sucesivamente. Tiene otra desventaja el hecho de que suele atravesar barrera placentaria. Entonces, una vez que la madre embarazada está en contacto con estas sustancias, pues probablemente también se la va a transferir al bebé. En algunos países, principalmente de Europa, pero también otros como Estados Unidos o incluso Japón, digamos que ya han tenido como que ciertas regulaciones para que esas sustancias no estén en tan altas concentraciones, pero nada más en ciertos productos, principalmente en productos de los niños, ¿sí? Porque siempre pues hay que cuidar un poquito más la salud infantil. Entonces, se retiró del mercado una gran variedad de productos. Sin embargo, pues hay que recordar que mientras se analizan estas sustancias, pues resulta que ya hay otras nuevas. Entonces, de aquí a que analicen cuál es el efecto que van a tener estas sustancias a largo plazo, pues ya surgieron otras y otras y otras, y básicamente es cuento de nunca acabar. ¿Pero qué hay de México? O sea, ¿qué se sabe en México acerca de estas sustancias? Bueno, primero cabe mencionar que nosotros somos un país productor de PVC muy importante. O sea, se fabrican alrededor de 442,400 toneladas por día. Entonces, o sea, es importante industria en nuestro país. Desgraciadamente, en México no existe una regulación, una norma que pueda pues establecer ciertos límites permisibles para que estas sustancias puedan estar en concentraciones un poquito más seguras en los productos, por ejemplo, para bebés o productos en general, sí, como cosméticos de uso cotidiano. O sea, no hay nada. Ni siquiera hay, por ejemplo, normas en la parte del tratamiento de aguas para poder eliminarlas. Estamos hablando de que pues, las normas en México para el tratamiento de aguas fueron expedidas alrededor de los años 90 y por ahí algunas fueron modificadas o actualizadas en la década del 2000, pero pues cada año surgen miles de millones de sustancias en donde pues constantemente estamos expuestas a ellas. O sea, no nada más estamos hablando de los ftalatos, se han encontrado hormonas, retardadores de flama, antibióticos, medicamentos, etcétera, en el agua incluso purificada. Entonces, si analizáramos nuestra agua potable y purificada, muy probablemente también encontraríamos ftalatos en ella. Y pues definitivamente la exposición es universal. ¿Por qué? Porque prácticamente diario, o sea, estamos en contacto directo con materiales plásticos que contienen estas sustancias. Por lo tanto, es muy difícil evitar estar expuestos a ellas. ¿Qué es lo que se ha encontrado que pueden ocasionar? ¿Qué efectos tienen a la salud? Pues se ha visto que en el caso de las mujeres embarazadas pueden presentar varios efectos. Pueden ser abortos espontáneos, posible deformidad en los bebés a lo largo del periodo de desarrollo. Puede incluso interrumpir el embarazo, o sea, precisamente puede suceder abortos espontáneos o que si a lo mejor se lleva a cabo de manera normal los primeros meses, a lo mejor resulta que el niño nace una o dos semanas antes o un mes antes de lo que tendría que nacer. Se ha visto incluso que al momento en que identifican pues la presencia de esta sustancia en las mujeres embarazadas, al momento en que nacen sus hijos,
pues se les hizo como una especie de revisión e identificaron que la longitud del pene estirado es menor en comparación con los niños que, cuyas madres no presentaron alguna sustancia relacionada con los ftalatos. Aparte, se encontró que tanto la longitud como el grosor del pene eran más pequeños en comparación con un niño que no se le había encontrado esta sustancia química. Incluso, digamos que ya existe pues ciertas condiciones normales entre la separación que existe del ano hasta el pene, encontraron que había también una reducción de esa distancia ano-pene. ¿Qué más? Encontraron problemas en cuanto al desarrollo mental y psicométrico de los niños, o sea, digamos que se estuvieron monitoreando esos niños que identificaron con la sustancia de los ftalatos durante los primeros años de vida y se dieron cuenta que sí les causaba cierto retraso en cuanto a las etapas pues que deben de presentar los niños. Sí, hay varias etapas, por ejemplo, cuando el niño logra sentarse solito y sostiene su cabecita, cuando empieza a gatear, empieza a balbucear algunas palabras, empieza ya a pararse. Sí, todas son etapas que, por las que un niño normal debe de pasar. Pero ¿qué sucedía? En este caso, pues los niños las presentaban como más retardadas. Si un niño, no sé, les voy a decir una cosa hipotética, si un niño empieza a gatear, no sé, a los 7 meses, a lo mejor estos niños tardaban un año, o sea, hasta el año apenas estaban gateando. Entre otros muchos aspectos que comenzaron a identificar a partir de esas anomalías. Y de manera general, pues también se encontraron daños en el riñón e hígado, porque a través de ellos es donde se metabolizan estas sustancias. No nada más hay problemas en cuanto a cuestiones del desarrollo del feto, sino que también en las mujeres no necesariamente tengan que estar embarazadas. Se han encontrado, por ejemplo, problemas con ovario poliquístico. El hecho de que cada vez sea más común que las niñas, o sea, de manera normal una niña tiene su primer periodo menstrual alrededor de los 12, 13 años, muy rara vez a los 11. Entonces se ha encontrado que actualmente pues ya las niñas presentan su primer periodo menstrual a los 9, 10, 11 años. Y aquí el problema no es de que, pues en algún momento tienen que presentar ese periodo menstrual. ¿Qué más da si es antes o después? El problema es que cuando se presenta ese primer periodo menstrual, indica que la niña pues ya está lista para reproducirse, ya hasta ahí va a desarrollarse. Entonces, se puede quedar con una estatura pequeñita, porque pues todavía tiene cuerpo de niña, y pues no nada más estamos hablando de problemas a nivel fisiológico, sino psicológico, por el hecho de que pues va a ser diferente al resto de las mujeres. Además, al momento en que ella quiera reproducirse, va a tener a lo mejor problemas por el hecho de que su pelvis es demasiado angostita, entre otros muchos efectos. Y pues les mencionaba, como estas sustancias tienen afinidad por el tejido adiposo, pues una dieta rica en grasas va a favorecer su absorción. ¿Cómo concluimos esta exposición? Pues obviamente es importante poder establecer ciertos límites permisibles en cuanto a la concentración de ftalatos. Suena algo utópico por el hecho de que pues esta sustancia aún sus efectos son algo desconocidos para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay como una dosis exacta que podamos decir, si tú excedes esa dosis, ya vas a observar efectos. O sea, no. Porque como que depende mucho de las características que en ese momento tenga la persona en cuanto a cuestiones de salud para tener cierta predisposición posiblemente a que en ese momento se desencadene pues una serie de reacciones que a la larga puedan producir algún tipo de afectación como un cáncer, la presencia de quistes, etc. Entonces es muy difícil por eso
pues regular o tener una concentración exacta. Esos países que han optado por regular las concentraciones presentes en los productos principalmente infantiles, pues también son concentraciones mínimas porque pues necesitan también, o sea, es importante también la economía. O sea, muchas veces incluso la interponen por encima de la salud. Entonces, no pueden eliminar completamente el mercado la producción de estos plastificantes. Entonces, como que tratan de decir, ok, vamos a estar expuestos, pero en una concentración baja. Sin embargo, esa concentración baja, pues de igual manera, no nos da seguridad de que no nos vaya a ocasionar algún daño. En México, pues les decía, desgraciadamente, no existen normas ni para los ftalatos ni para otras muchas sustancias a las cuales pues nosotros estamos en contacto. Incluso hay productos que contienen ftalatos que ya fueron desechados o más bien eliminados completamente del mercado en otros países y que sin embargo pues aquí se siguen vendiendo. Y pues bueno, toda esta exposición constante que tenemos ocasiona que esta sea una exposición silenciosa que a lo mejor en un momento determinado nos puede ocasionar algún tipo de afectación que generalmente la relacionamos pues con otros factores, pero nunca volteamos a ver a los ftalatos porque pues digamos que la mayor parte de la población los desconoce. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta.